¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mob más fuerte de Minecraft? Probablemente hayas pensado que es el Warden, o tal vez el Wither o Ender Dragon, pero no, existe un mob que es capaz de acabar con todos ellos en tan solo un segundo. La rana es el mob más fuerte del juego, y el día de hoy te voy a demostrar por qué. Y oye, YouTube me dijo directamente que absolutamente ninguna persona se ha suscrito usando la nariz, entonces si estás preparado para este desafío, acomoda esa nariz en ese gran botón rojo, es gratis y ayuda muchísimo. Justo por aquí vamos a demostrar que la rana es capaz de acabar con 3 mobs. No son 3 mobs muy fuertes, así que vamos a probar si realmente puede con ellos. Primero que nada, un conejo. ¿Conejo? ¿Hola? A ver, ¿qué tal el zorro? A ver, vamos, zorro, dale batalla. No le di nada de batalla. A ver, vaquita, hazte para allá. A ver, rana, ¿puedes acabar con una vaca? ¿Y si puede? ¿What? ¡Eso es muy raro! Ah, no es por nada, pero la rana me comienza a dar algo de miedo. Tal vez la rana pudo con algún mob débil, pero ¿qué tal un Iron Golem? Bien, Iron... No dejó nada. ¿Y el hierro? ¿Ni la flor? ¿What? Aldeano, ¡corre de ahí, aldeano, por favor! A ver, puede aguantar. ¿Aldeano? ¿Rana? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué fue eso? Lo siguiente puede ser muy interesante. La rana puede engordar, es decir, si hacemos que coma mucho, puede llegar a en serio, ese grito da miedo. A ver, ranita. ¿Aldeano? ¿Hola? ¿Por qué estás vivo? Ah, ¿qué se siente estar allá adentro? ¿Se siente bien? ¿Es raro? Ah, ¿cómo está vivo? A ver, se supone que ese no era el mito, pero bueno, no importa. Vamos a invocar una rana y vamos a ver qué rayos pasa. Es decir, ¿se puede comer a todos estos aldeanos? Bueno, pobres aldeanos, siento hasta feo. A ver, es horrible. No me gusta ver esto. Yo la veo más gorda. Está creciendo. ¿Qué tan grande puede ser? Esto es horrible. Es una tremenda matanza. No me gusta ver esto. A ver, Rani, miren, ya está de chill. A ver, ¿sí la mato? Ok, todos están vivos. Después de notar que la rana tiene la capacidad de engordar, lo que hice fue lo siguiente: coloqué una zona con muchos aldeanos y dejé que la rana de la nada se los comiera. Ahora, va a ser muy muy interesante ver qué tan grande puede llegar a ser una rana. Como verán, justo por aquí la rana ya es como, no sé, es del tamaño de 10 ranas más o menos. Así que tuve que poner más aldeanos y seguir viendo cómo se los comía. También, muy importante, no solamente era un poco más gordita, sino que también su lengua y sus habilidades eran un poco más amplias, por así decirlo. Así que hay que decir, esta rana da bastante miedo. Veamos qué tan gordita y grande se puede llegar a poner. Y después de un tiempo la rana quedó justo así. La verdad, da algo de miedo. ¿Se puede comer un caballo? ¡Ya es más grande que un caballo! ¿Qué tal un creeper? A ver si no lo explota. A ver, ¿fuera? Va. No, rana. A ver, un guardián anciano. Vamos, se lo come. ¿Y no? Ah, no. Olvídenlo, se lo comió. ¿Un zoglin? A ver, ¿qué tal el zoglin? ¡No, ranita! No puede ser, no. Bueno, tan invencible la rana no es, pero puede comer prácticamente cualquier cosa. Mendigo Zoglin, no puede ser. Ok, las ranas son muy fuertes. Ahora, ¿una rana se puede comer a otra rana? ¿La acabo de aventar? Bien, vamos. No, es complicado. Otra vez. A ver, es complicado, pero se puede. Bien, rana por aquí. No, así no. Necesito que se coman. A ver, pero así no. O sea, que se coman a la vez. Vamos, aquí se puede. No, es muy difícil. De momento es imposible, pero yo pienso que hay una pequeña posibilidad. Las dos ranas deben de estar a punto de sacar la lengua y comerse. O sea, es complicado, pero creo que hay una pequeña posibilidad. A ver, ranita, lo siento. Ok. ¿Ok? ¿Qué rayos hay en el estómago de una rana? ¿What? Esto es muy extraño. Las ranas realmente son demasiado fuertes. Aquí sí o sí la rana debe de perder. ¿Puede acabar con un Wither? Bien, vamos a probar. ¿En serio? ¿Si acabo con la rana sale el Wither de nuevo? O sea, como pregunta, como cuestión existencial. Espero que sí. A ver, ranita, ven para acá. Lo siento. Está aquí, el Wither está completo. No puede ser, no entiendo esto. A ver, ¿rana? ¿Rana? ¿Hola? Ahora, ¿puede acabar con un Ender Dragon? El Ender Dragon tiene demasiada vida, no debería de poder ser posible. Además, su hitbox como que no da, no sé. A ver, rana, por favor. No. ¿Qué le pasa? Esta rana está loca. ¿Puede acabar una rana conmigo? Me voy a poner en survival. Vamos, y... ¿Hola? ¿Estoy dentro de la rana? A ver, estoy en survival. ¿Puedo romper? No puedo romper. No puede ser, estoy en un bucle infinito.
¡Estoy atrapado! ¿Qué pasó aquí? No, no puedo poner nada. No, se bugueó. Ok, el estómago de una rana es muy raro. Estoy como que en los backrooms de Minecraft. Vean, esto es infinito y además no se puede romper nada. O sea, estoy atrapado. ¡Ah! Muy bien, ahora vamos a probar si una rana es capaz de acabar con un Warden. Por cierto, el Warden es el mob más fuerte de todo el juego. Y veamos si esta rana logra acabar con él. Bien, ranita, confío en ti, confío plenamente en ti. Vamos, a mí no. A ver, bien, ahí está. Eso fue fácil. A ver, otra vez, rana, tú puedes. Un segundo Warden cabrá ahí. A ver, No, de un golpe la matan, pero, o sea, pueden acabar con el Warden fácilmente, es muy, muy sencillo. Vean, incluso con otra rana. Entonces, ¿qué rayos habrá en ese estómago? Ah, no es por nada, rana, das miedo, das muchísimo miedo. Pero la rana no solamente funciona para que ataque a otros mobs, sino que también tiene una doble función, puede ser nuestro sombrero. ¡Me encanta! ¿Puede acabar con algún mob? Ranita, acaba con esa oveja. A ver, vamos, aquí. ¿Rana? También algo muy importante, podemos lanzarlas por los cielos. Esto es genial, ven, ranita. ¿Hola? Se fue al cielo. Ven, queda genial. O sea, poder aventarlas es como, no sé, una especie de arma, como si tuviéramos bolas de nieve. A ver, le doy a la oveja. Ok. Es inmune. Esto está muy extraño, pero me encanta lanzarlas. Es muy, muy genial y divertido poder lanzarlas, ocuparlas de sombrero o de arma, sobre todo de arma. Que acaben con un Warden puede ayudar bastante. A ver, ranitas por acá. Vamos a lanzar varias. Bien, en este bloque, cómanse esa oveja. ¿Vamos? Ok, está genial. No. ¿Qué fue eso? Editor, repetición. Acaban de ver la repetición. Una rana se comió otra rana que a su vez se comió otra rana. Eso es muy raro. Pero ya comprobamos qué pasa si una rana se intenta comer otra rana y al mismo tiempo se comen. Esto suena muy enredado. Pero acabamos de comprobar el mito. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Aldeanos gigantescos! ¿Hola? ¿Traspasó su casa? ¡El de allá está bailando! Bien, quiero ver si la rana es capaz de comerse un aldeano gigantesco. Yo pienso que sí, pero tenemos que probar. Primero, ranas, cómanse a los aldeanos, no entre ustedes. Vean, ya solamente queda una, la otra se comió a su propio amigo. No puede ser, las ranas son re caníbales. Bien, pueden comerse un aldeano, da igual que sea gigantesco o no. Prácticamente se comen a todo lo que haya. Y el aldeano que está aquí encerrado igual. Es decir, podemos poner una, no sé, una rana dentro y se lo comerá. Yo creo que eso, es que es obvio que sí, da mucho miedo. A ver, aldeano, ¿sobrevives a una rana? Y sí, miren, genial, corre por tu vida. Y la otra rana ya se comió a todos. No puede ser, vean, está re gorda. Pues bien, lo acabamos de comprobar. La rana es el mob más fuerte de todo Minecraft.